y sincera disculpa a sus padres, Norma Ledesma Ortega y Alberto Escobar Hinojos, así como a su hermano Fabián Alberto. Hoy hemos develado un memorial en honor a Paloma, el cual contiene características específicas que han sido acordadas con sus familiares y representantes. Quiero reconocer en este acto la labor incansable de la señora Norma Ledesma, quien a partir de su dolor, del dolor de su familia, se ha convertido en una auténtica promotora y luchadora en favor del respeto a los derechos humanos, particularmente de las mujeres, y que trabaja poniendo un ejemplo por el fortalecimiento de las políticas de Estado para la promoción y respeto de esos derechos. El Estado mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, sus distintos poderes y la sociedad en su conjunto, tenemos el compromiso de trabajar de manera coordinada e institucional para que actos deleznables como los perpetrados en contra de Paloma no sucedan más. Sabemos que no hay forma posible de reparación total de los daños que la familia ha padecido a lo largo de estos años, buscando justicia y la verdad de lo que ocurrió con Paloma Angélica. El propósito del Estado mexicano en este acto es acompañar a la familia Escobar Ledesma y quizás, en alguna medida, contribuir a iniciar una nueva etapa de superación de este hecho.